Mafi, mira, mira Mafi. Mafi. Mira, Mafi. Vamos. Mira. Vamos a pescar, ¿no? Dale. Muy bien, bajamos. Muy bien. Hace aproximadamente 2 meses la llevé a Mafalda al veterinario y bueno, la cuestión es que Mafalda tiene sobrepeso, ella estaba pesando en ese momento 6 kilos y el veterinario me dijo que tenía que pesar 4 kilos y medio. Bueno, y el sobrepeso de 1,5 kilos en un animal de estas características y de este tamaño puede acarrear un montón de enfermedades. Entonces, bueno, la verdad que me asustó mucho. Me dijo que podía ocasionarle diabetes, además de problemas en los huesos y demás. Así que bueno, ahora estamos en plan de adelgazamiento. Estoy tratando de hacerla correr, que haga un poco de deporte, jugar, digamos, estimularla. Y también, obviamente, cuidándola con la alimentación. Entregando mucha más energía y mucho más nutrientes, sobre todo proteínas y grasas, de los que el perro necesita. Y en general, esos perros además, a veces se suma que son sedentarios, es decir, no hacen ejercicio, son perros muy caseros, de casa, y eso hace que, digamos, predispone también al aumento excesivo de peso, ¿sí? Es un problema ya emergente acá en Argentina. ¿Cuánto tiempo? Tienes que venir acá, que yo la lista con 5 delantes y una de glucosa y de esa manera monitorearla en la casa, ¿no? No me vas a morder, ¿no? Yo descubrí que es más fácil sacarle de acá. Porque si le quiero pinchar las orejas. Es una bola de nieve de un montón de otras alteraciones que, por más que trate la enfermedad de base, si no trato, no quito la grasa por medicamentos, por lo que sea, lo otro no se frena adecuadamente. Entonces de ahí es que se nos dio por estudiar qué circuitos de la obesidad están provocando alteraciones en distintos ejes hormonales, por ejemplo en el eje tiroideo, en la insulina, en el eje suprarrenal, el que determina el cortisol, cómo ayudar a cortar eso que produce la grasa puntualmente, con qué medicación, bajando la cantidad de grasa y así normalizar los circuitos. Es así como surgió todo de nuestro estudio sobre la obesidad y sobre las demás enfermedades que provocan obesidad, o que enfermedades que llevan a la obesidad, o gente que alimenta por demás al animal, educándola para que de una alimentación correcta, no solamente alimentación, ejercicio, porque ejercicio sin, o sea, dieta sin ejercicio es lo mismo que nada. Thank you.
no está bueno que estén dentro de un departamento encerrado todo el día. Y entonces, bueno, sí, la mayoría, yo creo que la persona que se compromete a tener una mascota quiere una buena calidad de vida para su mascota. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde contrata el servicio del paseador, ¿no?